Vamos a conectar con Donales Navaja. Buenas noches, Donales, ¿cómo está usted? ¿Qué tal, Jesús Ángel? Buenas noches. Le voy a hacer una pregunta un poco comprometida. ¿Cree usted que, como ha dicho la señora Rubio, a Sánchez le interesa la violencia y al interesarle la violencia, pues por un lado para presentar, incluso para poder declarar un estado de excepción y alargar el plazo para la investidura, o incluso para crear una violencia tan grave de falsa bandera para presentarse ante la opinión pública nacional y mundial como el salvador de la patria y que verdaderamente no se hable que se está dando un golpe de Estado, como por ejemplo ha pasado en países como Brasil, Estados Unidos, etc. etc. Yo creo que sí, sí le interesa esa violencia. Pero discrepo de Alicia, y ojalá que ella tuviera razón, en que esto va a entorpecer la investidura. Insisto, ojalá yo me equivoque. El diario.es, que ciertamente es un medio de izquierdas muy significado, ha publicado recientemente que Junts y el PSOE van a anunciar ya este jueves la investidura de Sánchez. Es decir, que ya estaría todo pactado. Yo me temo que está todo pactado. Vamos a ver, si uno le interesa, por más rabietas que haya cogido Puigdemont, por más competición que haya con Esquerra de Cataluña, al final a todos les interesa que Sánchez siga en la Moncloa. Es evidente, porque saben que si vuelve a haber elecciones generales, el PSOE bajaría un poco más. Fíjate lo que digo, bajaría un poco más. O sea, no es que se despeñara, no, lamentablemente bajaría solo un poco más. Porque es que, yo no sé vosotros, yo he tenido la experiencia estos días hablando con algunas personas socialistas, es que ya puede ocurrir lo que sea, pero lo que queráis, que mañana pillen a Sánchez asaltando un banco con una banda de malhechores que le seguirían votando. Entonces, los independentistas, los separatistas, saben que si vuelve a haber elecciones, ya sí que sería muy probable que tanto el Partido Popular como Vox sumaran mayoría absoluta, porque recordemos que se quedaron a muy poquitos votos. Y eso, evidentemente, no le interesa a los separatistas, ¿no? Pero fíjate, a mí me ha llamado la atención, estos días estamos viendo cómo tanto a Junts como a Esquerra, Cataluña, les importa un carajo, no les importa absolutamente nada. Porque la cosa es ver quién queda bien en la foto, quién ha rascado más. O sea, lo que hay es una lucha de poder entre los propios separatistas, entre Junts y Esquerra, por ver quién tiene el poder en Cataluña. No les interesa Cataluña. Les interesa Cataluña en cuanto ellos tengan el poder. Si no, no les interesa absolutamente nada. O sea, esto es lo absolutamente atroz, y yo me parece que cualquiera que quiera verlo, lo verá. Y fíjate, simplemente, Jesús Ángel, con lo que estaba diciendo de Sánchez, que puede hacer lo que sea, que habrá muchos que le sigan votando, de verdad que a mí lo de hace dos semanas el Comité Federal, los ciento y pico, 200 personas que había ahí, en el momento en que Sánchez dijo oficial y solemnemente que estaba a favor de la amnistía, todos se levantaron a aplaudir, excepto por lo visto García Page y O'Donnell Orza. A mí me recordó mucho tanto a los mítines de Corea del Norte, donde como aplaudas poco te cortan la cabeza, o como en esa famosa foto de un mítin de Hitler, donde están todos con el brazo en alto salvo uno, ¿no? Y es curioso, muchos progres dicen, mira qué bien, qué valiente y tal, pero es que lo que vimos el otro día en Serrat es que es exactamente lo mismo. O sea, Sánchez hace cuatro meses dice que la amnistía es inconstitucional y le aplauden. Cuatro meses después dice que es constitucional y le aplauden. Y si mañana Sánchez, si no resultara el pacto y Junts le pegara una patada, y entonces Sánchez se pusiera estupendo diciendo que era defendido la constitución, le volverían a aplaudir los suyos. O sea, es que estamos en manos de una panda que les interesa única y exclusivamente la butaca, no les interesa otra cosa. Pues Donales Navajas, efectivamente, les interesa la butaca, no les interesa otra cosa. Reciba usted un fuerte abrazo y cuídese mucho. Igualmente, un fuerte abrazo a todos.